Este es Campo y Ciudad, con todo el llano. Por los caminos del llano en la ruta del Ariari, una vez cruzamos su capital Granada y después de Fuente de Oro, llegamos al municipio de Puerto Lleras. Hoy podríamos decir que Puerto Lleras sirve de centro de una nueva frontera agrícola que parte de Fuente de Oro, integra a Puerto Rico y pasando por Puerto Concordia, llega hasta Mapiripán. La ganadería, el arroz, el plátano y los nuevos cultivos de palma africana muy de seguro crearán el clima de trabajo para que la paz se asiente y perdure. El río Ariari, como siempre, y la nueva vía harán que la actividad comercial perdure y cada día sea más grande. La entrada de insumos y la salida de cosechas serán expeditas en el marco que la eficiencia y la competitividad así lo demandan. Puerto Lleras celebra su festival turístico y cultural. Las festividades sirven de pretexto para dar a conocer la bondad y fortaleza de sus habitantes y la prosperidad que entraña un entorno agroecológico propicio para el florecimiento de las tradicionales labores del campo y las nuevas que se instalarán aquí en Puerto Lleras. Con una extensión de 2.410 kilómetros cuadrados, haciendo parte del área de influencia de la Sierra de la Macarena y a una distancia de 147 kilómetros de la capital del Meta, encontramos a Puerto Lleras. Como muchos municipios de la gran región del Ariari, Puerto Lleras se formó por causas de la violencia de los años 50. Muchos campesinos venidos de otras regiones de Colombia encontraron en el margen derecho del río Ariari el lugar y la oportunidad de rehacer sus vidas. Así llegaron Ramón Escobar, José Gutiérrez, Teorícel Ortiz y Pastor Ríos, entre otros. Yo esto llamaba el paso de los perros, por primera medida. Después lo pusieron Puerto Saiz. Después de Puerto Saiz vino Yera Restrepo, el pequeñito que había, era el presidente. Y entonces él dijo que cómo llamaba esto. Dijo, Puerto Saiz. Dijo, no, Puerto Lleras. El nombre actual del municipio fue un homenaje al presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, a quien la región le reconoció la restauración del orden nacional mediante la formulación del primer plan de rehabilitación y socorro para la zona, el cual propició la colonización y el poblamiento de la región del Ariari. Puerto Lleras es elevado a la categoría de municipio en 1965. Su territorio está irrigado por el río Ariari y Manacacías, que le marca el límite con el municipio de San Martín. El río Ariari es de especial importancia como vía fluvial para la movilización de pasajeros y carga debido a las deficiencias en las carreteras entre Puerto Rico, Puerto Concordia y San José del Guaviare con Puerto Lleras. Puerto Lleras cuenta con un hospital y una buena dotación que le permite prestar un servicio básico de calidad a sus pobladores. Por su situación característica de puerto, tiene una gran importancia como lugar de abastecimiento de las comunidades rurales, lo que le ha permitido tener un abundante comercio. Dentro de la gran riqueza natural que alberga, sobresalen como lugares de interés turístico el río Ariari y la laguna Loma Linda, donde hace varios años se ubicaba el Instituto Lingüístico de Verano. Este paraje próximo a la zona urbana de Puerto Lleras cuenta con el encanto y la fascinación del esplendor de la naturaleza. La laguna está rodeada por corredores biológicos que albergan diversas especies de fauna y flora. Actualmente está a cargo de la municipalidad y ofrecen planes muy económicos en cuanto a hospedaje y alimentación para el turismo de aventura. De igual manera, cuenta con otras lagunas como Cunimía, La Ceiba Chapurray y Guacamayas.
El ecoturismo es una de las alternativas económicas para el municipio de Puerto Lleras que aún no se comienza a explotar de manera continua. La economía de Puerto Lleras está basada en la agricultura, donde se destacan importantes producciones de plátano, arroz, maíz y yuca. No hay que desconocer que la pesca artesanal también ocupa un lugar privilegiado en la economía del municipio. Hay que mencionar además la importante cuota de ganadería que aporta a los mercados en el departamento del Meta. Puerto Lleras, como otros municipios de la fértil región del Ariari, espera con el tiempo convertirse en un importante polo de desarrollo agropecuario en el departamento del Meta.